Telediario con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida, los titulares de las noticias más importantes de este día. Bienvenidos. Nuevo giro en la investigación del caso Gabela. La exsecretaria del Comité Interinstitucional pidió protección policial para entregar 38 actas de sesiones. Solo remitió al Legislativo 8 actas certificadas. Con el objetivo de transparentar su gestión, Ecuador oficializó su incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto. Solicitar la interpretación del laudo arbitral de la Haya, así como la nulidad del fallo, son las alternativas que baraja el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, en el caso Chevron Texaco. La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por delincuencia organizada contra 8 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa. César Montúfar reconoció su firma en la denuncia. En nuestro tema del día, hablaremos con el internacionalista Esteban Santos sobre el anuncio del gobierno de Venezuela de demandar a varios países, entre ellos Ecuador, por xenofobia. En lo internacional, 9 muertos y 43 heridos dejó un atropellamiento masivo en China. Y en los deportes, la selección ecuatoriana de fútbol ya conoce las fechas y rivales para la siguiente jornada de partidos amistosos aprobados por la FIFA. Aquí iniciamos. El Ecuador oficializó su incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto. Con ello se suma a otros 79 países que buscan transparentar su gestión y empoderar a la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas y lucha contra la corrupción. La Alianza por el Gobierno Abierto nació en el año 2011 en la Asamblea de las Naciones Unidas. Desde entonces se han incorporado 79 gobiernos nacionales y 20 locales. El Ecuador se sumó desde julio de este año y este miércoles lo oficializó anunciando el inicio del primer plan de acción. Me da mucho gusto que Ecuador ya sea parte de la Alianza por el Gobierno Abierto. Tengan la seguridad, queridos amigos, de que seguiremos luchando contra la corrupción. El presidente de la República, Lenín Moreno, saludó esta decisión que se enmarca en su política de diálogo y lucha contra la corrupción. Comparto absolutamente los 4 pilares en los que se sustenta este modelo. Transparencia en el acceso a la información, participación de todos los sectores, colaboración multisectorial y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Explicó que el anterior gobierno se negó a ingresar a esta alianza que ayudará a transparentar la gestión con el apoyo de la ciudadanía. Un gobierno que se dice y se cree democrático no puede actuar a través del ocultamiento, ni del secretismo, ni del encriptamiento, ni de la manipulación de la información. Los delegados regionales de la OGP explicaron que Ecuador tendrá 2 años para desarrollar su plan de acción y se someterá a una evaluación. La sociedad civil debe estar en la mesa, entendida en su concepto más amplio. En los próximos meses estaremos buscando a un investigador, investigadora ecuatoriana, quien estará evaluando el cumplimiento del plan. El secretario de Presidencia, Eduardo Jurado, afirmó que desde octubre correrá el cronograma para elaborar el plan de acción. El gobierno abierto busca una administración más cercana a los ecuatorianos, que participan activamente en la mejora del servicio público con nuevas prestaciones desarrolladas a partir de los datos públicos. En este proceso colaborará la sociedad civil, la academia, el sector privado, la población, entre otros actores que solicitaban este acto de transparencia. Finalmente, hoy podemos afirmar con satisfacción que Ecuador forma parte de OGP. Esto se lo debemos, por supuesto, a la persistencia de la sociedad civil. La meta es contar con el plan de gobierno abierto al finalizar el primer semestre del 2019 y presentarlo para marzo de ese mismo año en una próxima reunión con los delegados de la OGP. César García, Telediario. Y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, destacó los acuerdos alcanzados por el gobierno tras la reciente visita del presidente Lenín Moreno a Japón. Esta mañana estuvo en primera impresión y se refirió a las perspectivas de la economía ecuatoriana.
de política. Richard Martínez destacó que el Ecuador mantenga abiertos los canales con socios históricos como Japón, a propósito de los recursos comprometidos tras la visita de una delegación ecuatoriana a Tokio y Kioto. En la medida en que nuestros socios tradicionales, históricos, y qué más si son países de la magnitud de Japón, puedan tener esta percepción del país, las inversiones van a ir fluyendo de manera más acelerada. El ministro de Finanzas dijo que por ahora no se advierte ninguna posibilidad de una caída abrupta del precio internacional del petróleo. También se refirió a las perspectivas en esta área para lo que resta del año. Aseveró que el entorno internacional no es fácil y prueba de ello es la situación que enfrentan economías como la de Argentina. Ecuador va por una buena ruta y por una ruta diferente a la de otros países. Entre enero y agosto acumulamos un déficit de menos 900 millones de dólares de este año frente al del año anterior, que fue mayor a 2.000 millones de dólares. Entonces estamos en una clara ruta de consolidación fiscal. Según el funcionario, para lo que resta de 2018, están identificadas las fuentes de financiamiento para enfrentar el déficit fiscal. Se busca, dijo, un país con canales abiertos al mundo y con mayor productividad. Pero para llegar a eso, tenemos primero que sanar la economía. Hemos tomado una economía muy deteriorada en el ámbito fiscal, con unas necesidades muy fuertes. Martínez informó además que hasta el momento unas 50.000 personas se han acogido al beneficio de la remisión tributaria y que el reglamento de la Ley de Fomento Productivo espera estar listo la semana subsiguiente, pero que previamente se buscará escuchar opiniones de todos los sectores relacionados. Néstor Aguilera, Telediario. Sin dar detalles, debido al carácter de reservado del trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, su directora Diana Salazar aseguró que la entidad también investiga el movimiento de las cuentas de asambleístas y asesores por los cobros irregulares que se habrían realizado. El escándalo abierto en la Asamblea debido a los cobros irregulares que varios asambleístas habrían realizado a sus asesores tiene centrada la investigación en este poder del Estado. Un día antes, el fiscal general Paul Pérez en el propio legislativo comentó que se indaga al momento 4 denuncias por delitos como concusión y cohecho. Analizar todos los elementos de convicción con los que se recaben y luego cuando ya tengamos estos elementos de convicción se tomará la decisión para establecer si es que existe o no existe la existencia de un delito de acción pública. Este miércoles, en cambio, la directora de la UAFE, Diana Salazar, informó que el organismo a su cargo es parte fundamental de las investigaciones de la Fiscalía, aunque por la reserva de su trabajo fue una declaración muy general. Tenemos un universo de personas que están siendo analizadas. No les puedo informar qué personas sí o qué personas no. Lo cierto es que esto en la Asamblea es considerado como positivo, pues aquí lo que se busca es transparentar estas denuncias, aclara el legislador e integrante del Consejo de Administración Legislativa, Luis Fernando Torres. Y ha ocurrido en otros casos en que han sido investigados a asambleístas y se les ha levantado la inmunidad. No habrá espíritu de cuerpo para encubrir ningún tipo de irregularidades. Las denuncias sobre este escándalo aumentarían este jueves, cuando el asambleísta Fabricio Villamar acuda a la Fiscalía con la documentación entregada en su despacho durante estos días. Solo hasta su oficina habrían llegado 10 casos de cobros legislativos indebidos a cambio de la estabilidad laboral de los asesores. Alec Llanos, Telediario. Y en un plazo de 2 a 4 años podría hacerse efectiva una indemnización del Estado ecuatoriano a Chevron. No obstante, la Procuraduría busca dejar sin efecto el laudo arbitral con acciones de nulidad o interpretación. El procurador Íñigo Salvador expuso ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea los antecedentes y alegatos que determinaron el laudo arbitral del pasado 30 de agosto en el caso conocido como Chevron 3. Pero además dio a conocer los mecanismos de defensa en los que trabaja la institución. Debe versar necesariamente sobre temas relativos a la falta de competencia del tribunal para haber dictado el laudo que dictó. Los dos deberán ser presentados en un máximo de 90 días, aunque en el caso del pedido de nulidad su respuesta toma mucho más tiempo en resolver y no suspende el laudo que de todas formas sigue siendo parcial. Quiere decir que a pesar de que presentemos la acción de nulidad, el arbitraje proseguirá en su última fase, que es la fase de cuantificación. Pero aún en el caso de que fuera corto, es un proceso que no demorará menos de 2 años. Pero en esta sesión de la Comisión de Fiscalización también fueron recibidos los afectados por la contaminación de la multinacional petrolera. Ellos insisten en la inaplicabilidad del laudo y eso esperan como respuesta del Estado a través del procurador, con quien se han reunido en 2 ocasiones, la de este miércoles, de manera más corta. Hay montones de interpretaciones falsas de los árbitros, en este caso, que no hacen más que proteger a la corporación y tratar de que
que el Estado deje en indefensión. El tema es trascendental para el país y por ello en la mesa legislativa se comprometieron a continuar con la investigación, sobre todo porque en el texto de la Haya se argumenta fallas en la defensa del Estado ecuatoriano. Y deberíamos de manera inmediata comenzar todo proceso de fiscalización y de ser el caso el juicio político a quienes tengan esa responsabilidad. Los llamados de asistencia a la comisión incluirán a la SECOM debido al manejo comunicacional que se dio al caso en el gobierno anterior. Alex Llanos, Telediario. Y en el mismo tema, armar e implementar un mecanismo de defensa legal y jurídica de los intereses del Estado ecuatoriano es una de las estrategias que se plantean desde el gobierno nacional. Eduardo, este es el gran daño que conscientemente lo ha hecho el gobierno anterior. Defender al Ecuador de Chevron es la postura del gobierno de Lenín Moreno, según lo ratificó este miércoles el secretario de Comunicación Andrés Michelena en entrevista con el programa Primera Impresión de Telediario. Vamos a defendernos del laudo que ha sido en contra del Ecuador. Tenemos que defender ese laudo legalmente, hay que armar una estrategia. Nosotros estamos con los amazónicos, estamos con sus derechos. Sostiene que la defensa de los intereses del Estado en materia jurídica traspasó un límite que fue la intervención directa del Ejecutivo en una campaña de propaganda que, según sostuvo, no contribuyó a fortalecer la postura de Ecuador. Correa, del 2007 al 2016, avanza en el proceso legal contra Chevron y pierde en junio del 2016. ¿Cómo pierde? El Correa lo dijo muchas veces, voy a meter la mano en la justicia cuando sea necesario, y lo hizo. Varias veces metió la mano en la justicia y en este caso el laudo demuestra y lo dice textualmente que la justicia ecuatoriana no es proba. Javier Garaycoa, ex procurador general del Estado, critica que en el ámbito del derecho internacional, los tribunales europeos de arbitraje desconozcan la existencia de un solo colectivo que demande a una corporación, como es el caso de las nacionalidades indígenas contra Chevron. Aunque todavía se piense que solamente existen las personas naturales o jurídicas, sobre todo si son de grandes corporaciones americanas, estadounidenses más exactamente, o europeas, mientras los pueblos no existen. Eso demuestra el colonialismo mental que todavía existe en algunos sectores de juristas, incluso de magistrados, como esto del Tribunal de La Haya. Por ello cree que Ecuador deberá argumentar en su apelación la existencia de una declaración de las Naciones Unidas que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, algo que el Tribunal de La Haya, en su reciente fallo, reiteró desconocer. ¿Qué es lo que transpone nuestra Constitución y la de Bolivia? Es decir, recogen esa declaración. Entonces me parece absurdo que se ignore una declaración hecha por las Naciones Unidas sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En Guayaquil, César Eduarte, Telediario. Un nuevo giro tendría la investigación por el asesinato del general Jorge Gabela en la comisión de la Asamblea. La exsecretaria del Comité Interinstitucional, Giovanna Palacios, entregará las 38 actas de las reuniones de ese organismo encargado de investigar la muerte del militar. Ante la comisión que indaga la muerte del general Jorge Gabela en la Asamblea, Giovanna Palacios, exsecretaria general del Ministerio de Justicia, quien ocupó la Secretaría del Comité Interinstitucional desde el año 2012, se comprometió a entregar 38 actas que se levantaron en la investigación. Lo que tengo es de mi archivo que llevaba digitalmente. Es correcto. Por seguridad. Son las actas justamente de todo este proceso de este año, mientras se contrató, se empezó las investigaciones, se entregó el producto 1, 2, 3. Varias de las denuncias del comité habrían sido grabadas, pero en otras existió la disposición de no hacerlo. Este material Palacios entregó a su sucesora Paola Carrera. ¿A quién quieren proteger? Eso es lo que hay que pedir. Todos estos anexos y esta documentación será entregada a la Fiscalía para que sea usado en el caso que esté investigando. Sí. La entrega de la documentación se hará este lunes a las 17 horas ante un notario. Contrastar toda la información que han dado aquí exfuncionarios que estuvieron en este comité versus lo que consta en estas actas. El abogado de Palacios pidió custodia policial para ella. Es información que manifestaron que aquí todavía no existe. Aparentemente es el único sitio donde se encuentra. Vamos a solicitar al Ministerio del Interior que haga las gestiones para este caso y que se garantice la vida y la seguridad de la doctora Palacios. La existencia de estas actas provocaron cuestionamientos entre los legisladores. Y lamentablemente el Ministerio de Justicia remite solamente 8 actas certificadas. Este miércoles estaba prevista además las comparecencias de la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, y de la exsecretaria del Comité Interinstitucional, Paola Carrera. Insistiremos en la comparecencia de la doctora Lady Zúñiga, que ha manifestado no poder asistir hoy.
Durante la comparecencia, Giovanna Palacios aceptó que sí existió el tercer producto o informe final del perito Roberto Maesa, contratado para investigar el asesinato. Valeria Villarroel, Telediario. Y el ex asambleísta César Montúfar acudió a la fiscalía para rendir su versión sobre la denuncia en contra del expresidente Rafael Correa, quien acusa de delincuencia organizada por la trama de corrupción de Odebrecht. Por la denuncia que interpuso el pasado 5 de marzo por el delito de delincuencia organizada relacionada al caso Odebrecht, en el que vincula al expresidente Rafael Correa. Aquí hubo la captación de la cúpula del Estado ecuatoriano para delinquir. Se cometieron varios delitos concurrentemente: cohecho, peculado, asociación ilícita, testaferrismo. Su abogado César Sarango explica que durante el gobierno anterior se realizaron leyes y decretos para favorecer en contrataciones públicas en los sectores estratégicos. Como presidente de la República, él evacuó varios decretos ejecutivos, por ejemplo, el decreto ejecutivo para que manejen el sector estratégico. Es decir, había una jerarquía que iba bajando para que se convoquen rápidamente a la formulación de cargos y se pueda ordenar las medidas cautelares. Esta diligencia se suma a las acciones de la Fiscalía, que abrió una investigación previa contra Rafael Correa y otros funcionarios de su mandato, como Jorge Glass, ex vicepresidente y actualmente detenido, el ex contralor Carlos Poli, quien está prófugo, el ex procurador Diego García y ex fiscales. Rafael Correa, Alexis Mera, Jorge Glass no actuaron solos para borrar todo vestigio de independencia de los poderes del Estado. Y lo que vemos es que el ex fiscal Paca Mancheno y Chiriboga eran parte de un mismo grupo. La investigación alcanza al ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y José Serrano, ex ministro del Interior. El delito de delincuencia organizada es sancionada con una pena de cárcel de hasta 10 años. Fanny Lara, Telediario. Mientras tanto, en el Poder Legislativo existen opiniones distintas sobre la investigación contra el expresidente Rafael Correa y varias personas más por el posible delito de delincuencia organizada en el caso Odebrecht. Desde la bancada de Revolución Ciudadana se pide que se indaguen los hechos a profundidad, mientras que los legisladores de oposición demandan que se sancione todo acto de corrupción cometido en el anterior gobierno. Lo más importante es que lleguen al fin de esas causas, a definir responsabilidades, a definir en verdad si tienen elementos, porque parece que últimamente vivimos de mucha bulla y pocos resultados. Nos hace pensar de que efectivamente podría haber persecución, mucho más si luego de tanto escándalo resulta que no encuentran nada. Se ha demorado la fiscalía y tenemos que presionar a que siga investigando por otro tipo de casos. Está todo el tema petrolero, están los temas de la refinería y están muchas cosas que no tiene que quedarse simplemente en el delito de asociación ilícita, sino ya delincuencia organizada. Que realmente la justicia actúe de manera ágil. Todos sabemos lo que ha pasado en el país. Lamentablemente estamos pagando las consecuencias hasta el día de hoy y seguiremos pagando esas consecuencias. La Contraloría General del Estado presentó un informe con indicios de responsabilidad penal en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, por los procesos precontractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos por la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y las empresas Marsam y Marcomsa. El órgano de control, en su examen especial, determinó además que se realizaron pagos no contemplados en uno de los contratos por valores superiores a los $335,000, sin que se verifique el cumplimiento de las cláusulas contractuales. El monto de los recursos examinados corresponden a contratos que superan los $34 millones. Y ahora les contamos que en la ciudad de Ibarra se realizó la audiencia del caso de la muerte de Andrés Padilla en el sector de Mascarilla, en la provincia de Imbabura. Se ratificó la orden de la prisión contra el policía acusado. La audiencia de apelación en el caso de la muerte de Andrés Padilla se realizó este miércoles en la ciudad de Ibarra para esclarecer los violentos hechos en el control de mascarillas del pasado 23 de agosto. En los exteriores del edificio de la Judicatura, los familiares y amigos de la víctima piden justicia. ¡Justicia! 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 Que me ayuden a controlar la verdad. Aquí se está jugando muchas cosas. Durante las 4 horas y media que duró la audiencia en la sala 7, un fuerte contingente policial garantizó la seguridad en el lugar. El juez Farid Manosalvas escuchó las pruebas de las partes. Nosotros, los negros, no estamos contra la policía, estamos contra el criminal que mató a mi hijo. Existe claramente un arma que también fue percutida. Es decir, el argumento de la falta de recubrimiento no es más que un porcentaje del tema balístico.
De acuerdo al artículo 534 del Código Integral Penal, se ratificó la prisión preventiva para el policía David B. Definitivamente debemos tener muy claro los ecuatorianos que la prisión preventiva no es otra cosa que una pena anticipada. Lucy Jiménez, Telediario. Y en la Brigada de Fuerzas Especiales Patria en Cotopaxi, los peritos de la Policía Judicial junto a la Fiscalía buscan esclarecer los hechos del 30 de septiembre de 2010, donde se perdió la vida de Froilán Jiménez. Se puso a disposición de las autoridades dos fusiles para realizar las pruebas de cotejamiento pericial. En la Brigada de Fuerzas Especiales Patria en Cotopaxi se dio inicio a una de las primeras pericias de investigación al armamento que se utilizó en los sucesos del 30 de septiembre de 2010, en la cual perdió la vida Froilán Jiménez. Edwin Romero, abogado de la familia, participó de la pericia ocular técnica junto a los peritos para obtener información. De la cual pues el fiscal, el doctor Fabián Salazar, ha dispuesto la incautación de unos fusiles de munición 2.23 y otros elementos de convicción que se encuentran etiquetados, embalados por parte del personal de criminalística de Pichincha. Nicolás Salas, abogado defensor del teniente coronel Wilson R., recalcó que el fusil de su defendido en ningún momento se extravió. Se encuentra en cadena de custodia y ha estado a disposición de la fiscalía durante más de 8 años, es decir que está en las bodegas de la Policía Judicial este fusil. Dos fusiles HK 2.23 fueron incautados por los miembros de criminalística de la Policía Nacional para las pericias correspondientes. Este procedimiento será sustanciado en su debido tiempo. Los elementos son los que sustancian el proceso. Romero recalca que buscan que se haga justicia y no se omita la información que se solicita por 8 años. Máximo Barba, Telediario. Y concluyó el plazo de postulación del concurso público de méritos, impugnación ciudadana y control social para acceder a uno de los cupos de formación inicial para la carrera fiscal. 980 profesionales del derecho se postularon. El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, explicó que ahora se iniciará la etapa de revisión de los documentos presentados por los aspirantes para verificar que estos cumplan con los requisitos. Quienes aprueben pasarán a la siguiente fase del proceso, que es la calificación de méritos, así como la presentación de pruebas teóricas y prácticas. Y las inscripciones para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se iniciarán este lunes, el 17 de septiembre. Los postulantes deberán contar con título de tercer nivel, acreditar su trayectoria en la lucha contra la corrupción y además el manejo de fondos públicos. Es la segunda convocatoria que realiza el Consejo Nacional Electoral al concurso para el primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que será elegido en las urnas en marzo de 2019. La entrega de las carpetas para ser calificados va del 17 al 28 de septiembre. Nosotros vamos a elegir 7 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, 3 hombres, 3 mujeres y 1 por los pueblos, nacionalidades indígenas y por el exterior. Entre los requisitos que deben cumplir los postulantes son tener título de tercer nivel, ser ecuatoriano mayor de 18 años. Tienen que probar tener trayectoria en organizaciones sociales, trayectoria en participación política, lucha contra la corrupción, adicionalmente demostrar probidad en el manejo transparente de fondos públicos. Para acreditar probidad notoria, los aspirantes deberán presentar certificados de instituciones. La UAFE, el certificado de la Contraloría General del Estado y el certificado del Ministerio de Trabajo. A través de 2 mecanismos se podrán presentar los candidatos. Individualmente o con el auspicio de una organización social. Esto es importante, no es necesario el auspicio. El pleno del CNE transitorio conformó comisión técnica con 5 funcionarios. Analizará el cumplimiento de los requisitos. La comisión tendrá su sede en Quito. Las delegaciones provinciales deberán enviarlos a matriz. Los consulados tienen 7 días para enviar las recepciones, las postulaciones que ellos reciban. De acuerdo con el cronograma electoral, la publicación y difusión de la lista de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se realizará el 14 de noviembre de 2018. Valeria Villarroel, Telediario. El tema del día. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llegó a Colombia para recorrer los pasos fronterizos con Venezuela y analizar el impacto del flujo migratorio en la región, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro amenaza con una demanda internacional.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llegó a Colombia para analizar junto al presidente Iván Duque y un grupo de técnicos de la OEA la situación migratoria de Venezuela, elaborar un informe sobre su impacto en los países de la región. Además, prevé realizar un recorrido por la ciudad de Cúcuta, principal paso fronterizo. Desde el gobierno de Nicolás Maduro se anuncia una acción internacional. Si hay que pedirle indemnización al gobierno de Duque, al gobierno de Moreno, al gobierno de Martín Vizcarra, se lo vamos a exigir. No descarta pedir a Bogotá una indemnización por los 5.600.000 colombianos en su país. Nicolás Maduro, previo a su gira a China, insistió en que los venezolanos salen engañados y con plata en los bolsillos, un mínimo de $5.000. ¿Cómo va a decir ese loco? Porque es loco. Sí, que salen con $5.000, ¿a dónde? Si no hay para conseguir 10. Este es un dólar, lo estoy viendo porque me lo regaló un pasajero que va para Bogotá. ¿Me entiende? Pero yo en Venezuela todavía no lo he visto, ni en sueño lo he visto. El régimen asegura que la campaña internacional en su contra busca una intervención. Porque pensar que pueden intervenir Venezuela es cosa de gente estúpida. A Venezuela no la toca nadie. El plan retorno ha logrado que al menos 2.000 venezolanos regresen al país. Sin embargo, Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que 4 millones de personas saldrán hasta finales de este año. Fanny Lara, Telediario. Y precisamente para analizar esta demanda planteada desde el gobierno de Nicolás Maduro, vamos a recibir en los estudios de Telediario al internacionalista Esteban Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos y para poder analizar qué está sucediendo. Bienvenido. Gracias y un gusto. Mira, yo creo que es importante primero tomar nota de qué es lo que ha pasado en estos últimos meses, solo para poner un poco de contexto a la situación de este gravísimo deterioro económico, político y social que está viviendo Venezuela. En julio de este año, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, anunció que probablemente a finales de este año la inflación en Venezuela podría alcanzar el 1.000.000%. A raíz de este anuncio se han dado algunos hechos. Venezuela, solo recordemos, en primer lugar tenía su moneda, el bolívar. El bolívar se termina carcomiendo por la hiperinflación y se nombra un nuevo cono monetario. Y este le vamos a llamar un bolívar fuerte. Que no ha aplacado además el mercado negro. En lo absoluto. Que se vive y que... Es un secreto a voces que sigue en Venezuela. Y correcto. Luego de este segundo cono monetario, que tampoco efectivamente es aplacado, se decide que se va a dar un tercer cono monetario. Y este le vamos a denominar el bolívar soberano. Y se anuncia que va a ser básicamente quitarle 3 ceros a la moneda anterior. Y el momento en el que se iba a dar el anuncio, deciden que ya no iban a ser 3, sino que iban a ser 5 los ceros. Esto creó una especulación y evidentemente una incertidumbre muy importante en la población. Además de esto, el señor Maduro anuncia que ahora yo les voy a pagar en una nueva moneda virtual que yo me acabo de crear y la denominó el Petro. Esta es una moneda, e insisto, virtual, una criptomoneda que no se encuentra en ningún mercado internacional y anuncia que va a empezar a pagar a todos los trabajadores venezolanos a partir de este nuevo cono monetario anclado, insisto, a este Petro. Y va a ser medio Petro el sueldo y el salario de los trabajadores. ¿Qué es lo que termina pasando? Pues evidentemente se da esta especulación y esta falta de poder tener unas mínimas garantías básicas de subsistencia que empieza a darse un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, principalmente a los países vecinos. Colombia, el Ecuador, Perú son uno de los principales destinos. Pero entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Es la migración más importante que se ha dado en toda la historia contemporánea latinoamericana. De hecho, quería, para complementar precisamente estos datos muy importantes, el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, también él ha generado el número de ciudadanos venezolanos con cédula de identidad, ha pasado del 1% en el 2016 a 41% en lo que va de este 2018. Y hay que tomar nota de lo muy lamentable de los comentarios que hace la administración venezolana en este momento, porque creo que estos espacios son importantes para definir y poder decir a ciencia cierta cuáles son las cifras reales ante esta crisis que está viviendo el hermano país de Venezuela. El señor Maduro ha dicho que Venezuela es el segundo receptor de migración y que lo que pasa en este momento es que las personas que quieran salir de Venezuela salen con dinero. Una falsedad absoluta. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Por eso te decía que salen esta migración masiva a los países hermanos, pero son países también que nos encontramos en vías de desarrollo. Y nos encontramos con una realidad, que no estábamos listos para poder recibir este flujo migratorio. Entonces empiezan a darse muchos problemas. Problemas desde orden administrativo, el ingreso correcto, el ingreso ordenado. Empiezan a darse unos primeros abusos en torno a condiciones
condiciones de trabajo y en torno a las condiciones de vida que podían tener los venezolanos, que aún así eran mejor que las condiciones que encontraban en Venezuela. Y por eso lo que el régimen intenta hacer ahora es trata de apadrinarse, hacerse creer que ellos son las víctimas y que van a ayudar a una población que desde que comenzó el chavismo estamos hablando de 3.4 millones de personas que se estiman han salido ya de Venezuela. Esto para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de toda la población del Uruguay que ha tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades. Pero solo tomar nota que una cosa es un migrante económico, otra cosa es un refugiado, una persona que no puede vivir en su país debido a las condiciones políticas, sociales y de seguridad. Y eso es lo que está viviendo Venezuela en este momento. Sobre todo de seguridad, pero ahora para basarnos en este anuncio que acaba de dar a conocer el gobierno venezolano de la demanda que va a interponer frente a Perú, Colombia y a nuestro país, Ecuador. ¿Este tiene un sustento jurídico? En lo absoluto. Se afirmó a través del ministro de Comunicación, el señor Jorge Rodríguez, que se lo iba a hacer en el foro de la CEPAL. Y esto en estos próximos días, que se va a dar una conferencia en la ciudad de Panamá. No existe ningún fundamento jurídico, tampoco ético ni tampoco moral. Sin embargo, dice que principalmente existirían tres eventos, esto lo dijo el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez. Correcto. De que estaría plenamente demostrado tres puntos: el trabajo esclavo, xenofobia y los delitos de odio y maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos que pasan en nuestros países, en Ecuador, en Perú y en Colombia. ¿De qué forma ellos pueden demostrar? ¿Qué es lo que yo creo que se tiene que tomar nota? Y insisto, el trabajo que tenemos que hacer en estos espacios es que quienes nos ven puedan justamente sacar unas conclusiones en base a estadísticas y datos reales. Por ejemplo, la FAO estima que en este momento en Venezuela el 24% de las mujeres que se encuentran en una edad reproductiva sufren de anemia. Estamos hablando que el 12% de la población en este momento venezolana tienen un problema de subalimentación. Esto es más de 3.7 millones de personas. A finales de este año están destinadas unas elecciones municipales. Los cuatro partidos de oposición, los cuatro han sido vetados. No existe, por lo tanto, un Estado de Derecho. Y de acuerdo a la definición, insisto, el derecho internacional, ¿cómo se entiende un Estado fallido? Un Estado que no puede garantizar los servicios básicos a su población, luz, agua, que no puede haber alimento, que escasee el alimento como tal, que se mantiene en el poder exclusivamente a través del uso monopólico de la fuerza y que, por último, no mantiene ninguna relación con el concierto internacional. Algo que, insisto, es una definición, creo yo, del libro de lo que está pasando lamentablemente en este momento en Venezuela. Pero entonces, si esta demanda no tiene una base jurídica, significa que es una estrategia política, el hecho de descalificar a los detractores del régimen. Y ponerse en la posición de víctimas. En este momento yo creo que hay un tema muy de fondo. El presidente Maduro acaba de viajar a China. Y esto con el único afán de tratar de conseguir algún oxígeno que le permita mantenerse en el poder. Si es que China lo otorga, se está hablando de alrededor 5 billones de dólares, podría alargar este larguísimo sufrimiento, porque yo soy un convencido que esta crisis solo se podrá dar a través de una presión real, pero presión real por parte de Latinoamérica. Una presión que se venga por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, creo que puede ser inclusive hasta contraproducente. Pero también de la región, porque eso no debe tratarse individualmente, sino como región. Y por eso es que esto que tú me acabas de decir creo que es lo más importante. Si vemos el cambio que ha tenido el Ecuador a través de Cancillería de lo que fue la administración pasada en torno a ahora que ya somos quienes hemos recibido en las últimas semanas a delegaciones de toda la región justamente para topar y tratar esta crisis como tal, una crisis venezolana, ya es un paso muy importante. Lo que estamos todos atentos, porque en principio en noviembre va a haber una reunión de cancilleres, esperamos todos ya tener unas respuestas concretas en torno a cómo vamos a manejar este influjo venezolano, no solo, insisto, como Ecuador, sino como región, porque por ejemplo Paraguay y había anunciado que podía ser receptor. La idea es que toda, insisto, la región podamos trabajar conjuntamente y conjuntamente en torno a un bien común, proteger a esta población que se encuentra en estado de indefensión y asimismo denunciar con nombre y apellido las atrocidades por parte de un Estado que no se encuentra bajo los cánones del derecho internacional. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Pueden o no pueden ponerle un freno a lo que está sucediendo en Venezuela? Fíjate, yo creo que este fue justamente el problema de la crisis de la UNASUR, en la crisis de los organismos internacionales propiamente, que no pudieron dar una respuesta fuerte. Por eso nacen grupos paralelos, como por ejemplo el llamado Grupo de Lima, países que entienden que se tiene que dar una respuesta y que los organismos internacionales han sido muy laxos en esta forma de poder dar una respuesta. Por lo tanto, insisto, aplaudo que el Ecuador pasó de tener una administración pasada, el anterior canciller, que expresamente iba a los foros como el ALBA a denunciar y estar a favor netamente de la administración venezolana,
Dominicana a tener ya una cancillería mucho más técnica, que expresamente lo que yo creo que es un poco tardío y creo que todavía es poco, pero sin embargo aplaudo y celebro el hecho de que ya somos nosotros quienes hemos recibido, insisto, hemos puesto nosotros como casa, como sede Quito, para tratar este tema efectivamente y para tomar por lo menos una declaración de puntos que expresamente señale lo que es. Hay una crisis importante, esto es una crisis que tiene que ser resuelta de forma global, de forma de toda la integración regional, y por supuesto cuando estamos hablando qué es lo que dice el gobierno venezolano, que está siendo atacado por todo el mundo, porque no mantiene relaciones diplomáticas con ninguno de sus países vecinos. Ya estamos hablando que en este momento son 52 los países que no reconocen las últimas elecciones venezolanas, y por lo tanto, ¿qué es lo único que está pasando? ¿Qué es lo que le sostiene al gobierno venezolano? Son dos. Uno, lo que se llama inclusive la maldición de los recursos, porque son estos recursos insaciables, las reservas que tiene de petróleo y el uso monopólico de la fuerza, el ejército que se encuentra atrás. Y súmale también la indemnización que le va a pedir a Colombia, lo que quiere decir de los venezolanos que se encuentran allá. No tiene ni pies ni cabezas de esta aseveración, porque pasar de un Estado que no respeta las garantías básicas de libertad de expresión, de libertad de tránsito, que no puedan salir de su país siquiera con tener un documento actualizado porque su gobierno no los da, y salen justamente por esta hiperinflación y por esta crisis que está viviendo la sociedad. En pocas palabras, ¿de qué forma usted describiría lo que se está viviendo o el Estado venezolano actualmente? Nunca en la historia contemporánea esta hiperinflación no se había visto desde la Alemania nazi y después de la Primera Guerra Mundial. Lo que estamos viviendo ahora es un éxodo masivo, y creo yo que la comunidad internacional, que el Ecuador, aplaudo que sea una punta de lanza en estas conversaciones, que tengamos que denunciar lo que está pasando. No es un Estado de Derecho, las personas necesitan de nuestra ayuda, y sin duda nuestros ciudadanos también tenemos que inteligenciarnos para cómo vivir en sociedad, en armonía, en pos de una solución, ojalá pacífica, pero inmediata a este problema. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Por ayudarnos a entender y aclarar estos puntos que son muy importantes para conocer más lo que está sucediendo en nuestro hermano país, Venezuela. Esteban Santos, analista internacional con nosotros en nuestro espacio de entrevistas en Telediario Estelar. Hacemos una pausa, volvemos. Espera, ¿qué es eso? Es un tumor. ¿La señora Lale hoy no vino? Hoy tiene mucho trabajo. Por eso vine yo a recoger a las niñas. Te estás temblando. ¿Es algo malo? Es muy malo. ¿Muy malo? ¿Cuánto tiempo me queda? 2 o 3 meses. Mis hijas son muy pequeñas todavía. No puedo morir. Lamento no haber podido seguir viviendo para ustedes. Nunca quise dejarlas solas. Haré todo lo posible para que ese dolor no sea tan grande. Es mejor que crezcan con una madre en vez de crecer solo con un recuerdo. Mi último deseo, hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Trasvase Maguazo Alao, una gran promesa se cumple. Nunca más desabastecimiento de agua potable en Riobamba. 34 kilómetros de tubería, un proyecto de alta ingeniería. En este lugar es donde trataremos el agua para Riobamba. 24 horas sin interrupciones. Por primera vez, todos los rincones de nuestra ciudad disfrutarán de agua potable, mejorando su calidad de vida. Estamos construyendo la ciudad que queremos. Nuestras obras son palabra cumplida. Soy Riobamba. Alcaldía de Riobamba. CNT, lo que eres nos hace grandes. Vivimos en un mundo conectado, donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí,
examinaremos las noticias y eventos que marcan el mundo. Decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 9 de la noche. Por Ecuador TV. Estamos de regreso. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a avanzar con más noticias. Al menos 37 litros de leche entera ultra pasteurizada larga vida de la marca Vita Leche contaminadas con un químico fueron retiradas del mercado de Quito. La alerta sobre el producto la emitió la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. La contaminación se produjo en uno de los equipos de envasado de los litros de leche en funda. Contaminación es con agua oxigenada. Agua oxigenada es un químico que utiliza no solamente esta compañía, sino toda la industria que elabora productos lácteos. La falla se registró en la producción del pasado 3 de septiembre. Daño mecánico, que es en un ventilador que llevaba el calor para que se evapore el agua oxigenada, en este caso no pasó. Según las autoridades, serían 375 las unidades de leche entera ultra pasteurizada de larga vida UHT de la marca Vita Leche, correspondiente al lote S03, que fueron distribuidos en el sur de Quito, específicamente en los sectores de Luluncoto y Villaflora. Al menos 370 litros fueron retirados del mercado el 5 de septiembre. Dos personas habrían ingerido el producto. Les hemos dado el debido soporte, les hemos acompañado, estamos al tanto de cómo están y sabemos que no tienen ningún tipo de problema. ¿Pero qué consecuencias se podrían presentar ante el consumo? Lo que va a provocar es picazón en la boca y una sensación de sabor desagradable. Pero si es que hubiese ingerido más de un bocado, las consecuencias no son letales ni nefastas. Simplemente lo que va a ocurrir es que va a tener algunas molestias gastrointestinales, que incluso puede llegar a la náusea y al vómito. Sin embargo, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, en conjunto con el Ministerio de Salud, emitió una alerta para evitar el consumo del producto correspondiente al lote S03. Que la leche tiene contaminantes químicos, todo el lote S03, y eso es una generalización muy mala, porque la compañía ese día procesó en leche entera UHT larga vida alrededor de 215 mil unidades. 375 fueron afectadas. La empresa anunció que realizará estrictos controles de producto cada 10 minutos durante el proceso de producción. Valeria Villarroel, Telediario. Y poco a poco se restablece el agua en Durán mediante tuberías y por distribución de tanqueros enviados desde Guayaquil. La gobernadora del Guayas pedirá la suspensión de clases en el cantón hasta que se normalice el abastecimiento de líquido. René Benavides, de 75 años, alquila lavadoras para sustentar su hogar, actividad que no ha podido realizar en los últimos días. Como ahora no hay agua, no hay negocio. Sus vecinos de la cooperativa Nuevo Horizonte, ubicada en el sector del Recreo del Cantón Durán, también han sido perjudicados por el desabastecimiento de líquido vital. Ellos denuncian cobros excesivos de parte de quienes suministran el servicio. Normalmente, 80 centavos y lo suben a $2 o a $3. Ellos tengo que mandarles con un cuarto de agua, dos baldecitos pequeños a mandarlo a bañar con mis hijos. ¿Cómo hacemos cuando ya entren a clase? Estamos yéndonos a Guayaquil a solicitarlo a los familiares para poder lavar ropa. La gobernadora de la provincia anunció que solicitará la suspensión de las clases en el cantón ferroviario hasta solucionar el inconveniente, mientras la caravana de distribuidores oriundos de Guayaquil continúa entregando canecas a un precio que no supere los 80 centavos. Ayuda tanto de la prefectura como del municipio de Guayaquil. Así que están saliendo continuamente tanqueros con el resguardo policial al precio privilegiado de 40 centavos el costo del agua, más lo del tanquero, y probablemente hablemos con la Contraloría para que haga una auditoría y tengamos de fuentes seguras qué es lo que está pasando y sobre todo en qué momento ya se va a restablecer
completamente el servicio del agua. El Cabildo de Durán habilitó la toma de agua de San Enrique y anunció el envío de 50 tanqueros a las zonas afectadas, en tanto que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dispuso a Interagua permitir a los proveedores de Durán equiparse en Imaconza, ubicada en el norte del puerto principal. A 40 centavos de dólar el metro cúbico. Por supuesto, venir a cargar el agua y llevarla tiene un costo. Ojalá las autoridades provinciales se preocupen de que esa agua, hasta que se solucione el problema en Durán, llegue a un precio razonable. Jocelyn de Mera, Telediario. Y la Fiscalía del Carchi investiga ahora como secuestro la desaparición de un soldado de quien se perdió contacto en el mes de mayo y que se encontraba en el noroccidente de la provincia limítrofe. El fiscal encargado que investiga la desaparición del soldado Wilson Ilaquiche, que se dio el pasado 12 de mayo en la parroquia fronteriza de Tobar Donoso, Alain Rea, informa que se cambió de delito penal a la figura de delito de secuestro. Se tiene un antecedente, por eso desde el día viernes de la semana anterior se ha cambiado el tipo penal por presunto delito de secuestro. La investigación estará a cargo de las unidades especializadas de la policía, como la UNACE, que investiga a base de las pistas ya recabadas. La causa, ponerla en conocimiento de la unidad correspondiente para poder canalizar y mayor efectividad en la investigación, razón por la cual se encuentra en la unidad respectiva continuando su investigación. Son 120 días de su desaparición y aún tenemos la esperanza de verlo con vida, expresa Gloria Gavilanes, madre del soldado. No quisiera seguir en este tormento, señor. Espero que mi hijo vuelva tranquilo a ver a sus hijos. A ver a su familia. Averiguar cómo está la situación, porque ha estado yendo bastante lenta el caso. Los familiares de Ilaquiche piden se continúe con las investigaciones. Lucy Jiménez, Telediario. Y Naciones Unidas brindará respaldo y asistencia técnica a Ecuador y otros países de la región para su lucha contra los delitos pesqueros. Mediante un encuentro regional realizado hoy en Guayaquil, se definió el diseño de un plan estratégico de combate a las diversas modalidades implementadas por la delincuencia organizada. Es la primera ocasión que Naciones Unidas desarrolla un encuentro de este tipo en la región. El organismo internacional, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, reconoció este miércoles los esfuerzos de Ecuador en su lucha contra los delitos pesqueros. Que se ve en muy pocos países y por eso hay que aprovechar el momento y sigue trabajando codo a codo con el gobierno y también con la voluntad de la cooperación internacional. El compromiso de Ecuador en el fortalecimiento de sus capacidades para combatir y erradicar los crímenes relacionados a la pesca, impulsan a mantener actividades permanentes de coordinación y cooperación con otras instituciones a nivel nacional. En la cita en la que participan representantes de 11 países, se hizo énfasis en la necesidad de diseñar un programa estructural que sea aplicable por las naciones de zonas costeras a fin de frenar las actividades ilícitas en el mar, vinculadas en un 70% con la delincuencia organizada. En la parte de lo que son trata de personas, delitos de droga, tráfico, atentados con la parte ambiental, sobre todo en las que son áreas que no son autorizadas para hacer ese tipo de actividad pesquera. Desde el gobierno ecuatoriano se expuso la experiencia en el combate de delitos pesqueros. Sus autoridades creen que se ha hecho mucho, pese a no contar con toda la logística necesaria para un combate mucho más óptimo. La Armada es la entidad cumplidora, la entidad que se encarga de poner en ejecución las políticas que están establecidas por el Ministerio de Defensa Nacional y lo hace con los medios disponibles de la mejor manera posible. La industria pesquera genera al año un estimado de 148 mil millones de dólares, lo que la constituye en una cadena de suministro de la que dependen cientos de miles de personas en el mundo. César Duarte, Telediario. Este domingo hablaremos sobre el acontecer mundial tratado con humor. Es muy peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. Pero siempre vi la posibilidad del humor, de la caricatura, como un recurso
de crítica o de decir o de expresar. De lo que yo he leído, en el mundo nunca ha habido un caso en donde se ordene legalmente rectificar un dibujo. Javier Bonilla, más conocido como Bonil, nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Hoy, EG recibe una propuesta. Hay una conferencia de las editoriales de Medio Oriente en Londres la próxima semana. ¿Qué dices? ¿Quieres ir conmigo? Lale tiene un inesperado mareo. No, no, ahora no. No delante de mis hijos. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Estaremos analizando esta noche la táctica del bombillo, 4-3-3, salir desde el fondo tocando, o fútbol directo, que es el modelo de juego que le da éxito al técnico Soso. No se lo pierda. Ok, mom. I'll see you later. Estamos de regreso con más noticias. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en sesión extraordinaria aprobó una nueva resolución de condena contra la violencia en Nicaragua liderada por el gobierno de Daniel Ortega. En el documento se instó al régimen a retomar el diálogo nacional como salida democrática a la crisis, así como a apoyar un calendario electoral. Según organismos de defensa de los derechos humanos, las protestas dejan en 3 meses entre 322 y 481 muertos. Y el fallo de la Corte de La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia contra Chile se conocerá el próximo 1 de octubre. El presidente Evo Morales reaccionó y dijo sentirse confiado de lograr tener una salida al mar y que será una nueva etapa de relaciones internacionales. Mientras que desde Santiago, Sebastián Piñera aseguró que su pronunciamiento se realizará una vez que se conozca esta sentencia. El dictamen podría obligar a Chile a negociar la salida al Pacífico de Bolivia, que perdió este espacio en la guerra de 1879. El Papa Francisco convocó a una cumbre mundial por los abusos sexuales contra menores. La reunión se realizará en febrero de 2019 y va a congregar en el Vaticano a todos los presidentes de las conferencias episcopales para analizar cuál es la situación. El comunicado del pontificado se conoce cuando un informe en Alemania revela que la Iglesia Católica cometió al menos 3.677 abusos sexuales desde 1946 hasta 2014, hechos que se suman a los casos de Australia, Chile y Estados Unidos. Y 9 personas murieron y 43 resultaron heridas durante un atropellamiento masivo en una concurrida plaza de la ciudad central china de Hengjiang. El conductor de 54 años, identificado como Yang Sanjun, fue detenido. Las autoridades señalaron el suceso como un hecho deliberado. Además, medios locales informaron que, según varios testigos, el conductor intentó atacar a varias personas con un arma blanca cuando bajó de su vehículo. Y una fuga de gas en el estado mexicano de Puebla obligó a la evacuación de más de 1.300 personas en 7 barrios. La fuga pudo haber sido causada, según las autoridades, por el robo de una tubería. El incidente se produce un día después de que empresas del sector petrolero advirtieron del costo provocado por el robo de combustible y de equipamiento relacionado por una suma de 300 millones de dólares.
El huracán Florence bajó a categoría 3, sin embargo, según las autoridades, amenaza con provocar inundaciones catastróficas en Estados Unidos. La noche del jueves y la mañana del viernes tocará tierra y hasta el momento el número de evacuados ascendió a 5 millones de personas. Con vientos de 215 kilómetros por hora, Florence mantiene en situación de emergencia a 5 estados: a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Maryland y Virginia. Y es momento de los deportes. Eduardo Andino se encuentra ya con nosotros en los estudios, se nos acompaña. ¿Qué tal, Edu? Bienvenido, buenas noches. Hola, mi querida Mario, muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Arrancamos de inmediato con el segmento deportivo y empezamos contándoles que la selección ecuatoriana de fútbol dejó atrás ya sus partidos amistosos ante Jamaica y Guatemala respectivamente, en donde conseguimos la victoria por 2-0 en ambos compromisos. Y ya piensa en lo que serán los partidos comprobatorios del próximo mes, los cuales se desarrollarán ante Qatar y Omán. De parte de la Federación se ha manifestado que también para los Juegos de Noviembre se está analizando diversos rivales. Entre ellos se destacan la posibilidad de jugar ante Argentina, ante Argentina, Perú y también la selección de Chile. Sin embargo, esto quedaría descartado debido a que el técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez no quisiera jugar ante estos rivales en condición de visitante. No obstante, se estaría buscando rivales de mayor peso y de mayor poderío en el ámbito futbolístico para que la tricolor tenga una preparación mucho más fuerte de cara a lo que será ya la Copa América del 2019 y también las eliminatorias. Destacar que hoy a la tarde tenía previsto la selección desplazarse de manera completa desde Estados Unidos hasta nuestro territorio. Sin embargo, en el vuelo proveniente de Miami antes de despegar, se dio un lamentable suceso que esperemos no pase a mayores. Juan Carlos Paredes tuvo que ser retirado del avión debido a un problema de salud y de inmediato fue llevado a una casa de salud. Permanecerá las próximas 48 horas, según lo que tenemos conocimiento, por diversas fuentes que se encontraban en el avión y que luego pudieron contactarse también con integrantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Más detalles de la tricolor les estaremos contando en nuestra edición de las 23 horas de Fanático. Y en Liga Deportiva Universitaria de Quito hay un ambiente tenso y esto va más allá del ámbito futbolístico, del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y de la Copa Sudamericana, porque los señores Paz, encabezados por don Rodrigo Paz y el señor Esteban Paz, han decidido ya retirarse y ponerle fin justamente a su participación en el conjunto Albo como miembros de la Comisión de Fútbol. Se acabó el convenio que ellos mantenían desde 1997, en donde han logrado 6 títulos nacionales, además de los 4 torneos internacionales. Y hay hermetismo y hay preocupación porque hasta el momento no hay claridad sobre quién se hará cargo del equipo. Mucho se hablaba, mucho se cuestionaba a los señores Paz hasta hace pocos meses y ahora, lamentablemente para los Albos, quienes cuestionaban no aparecen aún para decir presente. No es conveniente en lo económico, no es conveniente en lo administrativo. Hay 1.200 socios de liga y es el momento que de los 1.200 socios salgan personas que quieran con amor a liga trabajar por institución y renovar, es como las divisiones inferiores. Si se mantiene solo los viejitos, algún día fracasa, tienen que alimentarse. Y eso es lo que estamos necesitando. Por eso usted ve que estamos reunidos con dos expresidentes, conversando porque nos preocupa el futuro de liga. No es que queremos dejar votado, nos preocupa y estamos pensando en qué podemos hacer, ¿no? Y Diego Armando Maradona ha tenido ya sus primeros entrenamientos con el Dorados de Sinaloa, en donde ha sido todo un show desde su llegada a Ciudad de México, en donde no dio declaraciones, y luego también en Culiacán, en donde justamente estamos viendo las imágenes de lo que fue el primer entrenamiento de Maradona, en donde hubo baile, en donde hubo rezo, en donde hubo arengas también al público, y además se popularizó varios hashtags a través de las redes sociales, como por ejemplo Hazla del 10, confiamos en ti, aquí no te criticamos, solo te admiramos. Otro hashtag también fue Hazla del pez como en el 86, recordando justamente al título que alcanzó Diego Armando Maradona en su etapa como futbolista con la selección argentina, allá en la Copa del Mundo desarrollada en el país azteca.
Momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, la recta final en su telediario. Por supuesto, la invitación está hecha para que ustedes tengan la ampliación del mundo deportivo a partir de las 23 horas en la señal de Ecuador TV, 23 horas con 30 minutos en Gamma Visión. Que tengan ustedes buenas noches y buena cena para quienes estén en la misma.